Good afternoon. It's my pleasure to welcome you to the 153rd period of sessions of the Inter American Commission on Human Rights. And to this afternoon's hearing, which will look at the economic, social, and cultural rights of women in Honduras, and the petitioning organizations have requested the hearing to provide the commission with information relating to the work conditions of women workers in the maquila textile industry in the department of cortez honduras uh, i want to welcome the petitioners and we're looking forward to receiving the information which you're going to present us today i equally wish to welcome the ambassador the attorney general the subsecretary for the Ministry of Justice in the area of human rights, and the entire team from the state of Honduras who are here to respond on behalf of the state. I also wish to introduce to you my colleagues who are accompanying me this afternoon. The former president, Commissioner Jesus Orozco, is with us this afternoon, and so is Commissioner Paula Vanuki, who is the commissioner with responsibility. For the Unit for Economic, Social and Cultural Rights. Um, a warm welcome to everyone who is present with us this afternoon. And can I first give the floor to the petitioners to introduce yourselves and to make your presentation? And to welcome also and accompanying us the Deputy Executive Secretary, Elizabeth Abimarched. Petitioners. Muchísimas gracias, señora presidenta. Eh, comisionado Orozco, comisionado Anuki, eh, representación del Estado y público presente. Eh, mi nombre es Alfredo Ortega, yo vengo eh, por parte del, cent del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Me acompaña Marcia Aguiluz, la directora para la el programa de Mesoamérica y México. Eh, me acompaña también eh, Florencia Quesada y eh, María Luisa Regalado de la CODEMU, que es una organización de mujeres, que es la colectiva de mujeres hondureñas que tiene 25 años trabajando por la defensa de los derechos de las mujeres en Honduras y 19 años velando por la salud ocupacional de las trabajadoras hondureñas, específicamente en el departamento de Cortés. Es innegable que Honduras tiene retos importantes en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, en esta audiencia buscaremos centrarnos en eh, el acceso al derecho a condiciones justas y equitativas de trabajo y a la salud de las trabajadoras hondureñas en el departamento de Cortés. Particularmente nos vamos a referir en las condiciones de trabajo de que las empresas transnacionales que se encuentran instaladas en esta localidad eh, le, le otorgan a las trabajadoras eh, que particularmente en el sector de textil estas empresas recientemente o en los últimos años han sido beneficiarias de regímenes especiales fiscales y eh, están adscritas a regímenes especiales laborales que, de alguna manera, o oh, bueno, no, eh, que ofrecen condiciones más laxas para las empresas, sopretexto de eh, mejorar el, el empleo y la, la oferta de empleo en, en, en el departamento de Cortés esto ha sido facilitado por el, por el gobierno de Honduras y por ello este, haremos una breve exposición de cómo eh, cuáles son estas condiciones eh, insatisfactorias cuáles son los riesgos ocupacionales que las mujeres enfrentan y cuáles son las secuelas en su salud y cómo se traduce esto en afectaciones al, a, su, a su derecho a la integridad física eh, y eh, pues a la salud también verdad eh, para tal efecto, pues dejo en uso de la palabra a mi colega eh, Florencia Quesada, que les eh, dará más detalles al respecto. Muy buenas tardes. Yo estoy aquí en representación de muchas mujeres en Honduras, pero especialmente de la trabajadora Yesenia Esperanza Díaz. Ella tiene toda su vida, desde los 18 años, trabajando en la maquila. Ha pasado por dos cirugías de rodilla una cirugía de muñeca, todo esto ocasionado por el trabajo repetitivo en una maquila. Esto es un ejemplo claro de lo que miles de trabajadoras pueden estar viviendo o sobreviviendo en mi país en este momento. Esta audiencia tiene la finalidad de exponerle a la Comisión cómo los acuerdos comerciales entre los países hacen que las deficiencias... En las condiciones de trabajo proliferen en este tipo de países dependientes, afectando la vida y el goce de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres hondureñas que representan más del 50% de la fuerza laboral en esta industria. Las mujeres que laboran para empresas transnacionales de maquila textil son jóvenes y en edad reproductiva. Sus edades van entre los 18 y los 35 años. Su nivel de escolaridad es el más bajo. El 52% de ellas estudió la primaria completa de 6 grados. Un promedio de un 35% tiene más de 10 años de laborar para este tipo de industria y un 80% tiene responsabilidades familiares. Un 48% ha tenido uno o más hijos o hijas. En Honduras, estas obreras trabajan bajo jornadas ilegales ya que el Estado ha permitido que estas empresas transnacionales, sin ninguna restricción, hayan desregularizado mediante la práctica una norma constitucional que protege la jornada diaria de ocho horas. En estos casos, las jornadas ilegales suman hasta 12 horas diarias, sin importar si es, de, si es una jornada nocturna o diurna. Y en aquellos casos que las trabajadoras laboren horas extras, su jornada semanal puede llegar hasta sumar las 72 horas de trabajo. El salario de las obreras de las zonas libres se calcula de acuerdo a su productividad. Por ejemplo, una mujer que labora en una manufacturera fuera de la zona libre y trabajando ocho horas recibe un salario diario aproximado de 12 dólares y 52 centavos. Mientras otra de la zona libre devenga. Diariamente 8 dólares con 44 centavos. Esto quiere decir que si la obrera de Maquila de la zona libre quisiera devengar el mismo salario de la que no está sujeta a este régimen, debe someterse a jornadas más largas y producir diariamente 500 docenas de prendas de vestir. Las trabajadoras son discriminadas desde la selección y contratación debido a las habilidades trasladadas desde el hogar y perpetuadas cultural y socialmente en el trabajo. Esta condición no ha podido eliminarse porque las políticas públicas para lograr la igualdad han sido discursos sin ningún impacto en la garantía de los derechos de estas mujeres, ya que no se han superado las condiciones de subordinación y marginalidad. Estos aspectos del patriarcado se manifiestan, por ejemplo, en los procesos de contratación, cuando a las mujeres se les obliga a caminar en ropa interior. Para determinar si han tenido cesáreas o u otro tipo de daños físicos. Los datos que aportaremos en esta audiencia han sido extraídos de las investigaciones editadas por la Universidad Autónoma Metropolitana de México, conjuntamente con la Colectiva de Mujeres Hondureñas, misma que determinan que las largas jornadas de trabajo y los sistemas de cuotas de producción impuestas promueven. Otros agentes de riesgos ocupacionales, como son los movimientos repetitivos, las posturas forzadas y otras que adoptan las obreras para poder cumplir su cuota, como son permanecer en su lugar de trabajo, llegar antes de que inicie la jornada de trabajo para cumplir la meta, no comunicarse entre ellas, disminuir su tiempo de ingesta de alimentos o incluso no consumir agua durante la jornada de trabajo. Los puestos de trabajo en las zonas libres tienen otras demandas de trabajo que tienen que ver con la ejecución del ensamblado propio de las prendas de vestir y la rapidez con que se debe ejecutar el trabajo. Y estas son mantener su cuello flexionado por mucho tiempo, que genera fatiga muscular por la fuerza que se ejerce para equilibrar la cabeza, ocasionando les lesiones en cuello, columna y espalda. Todos estos factores de riesgos y las exigencias ya mencionadas confluyen simultáneamente en la aparición de lesiones y enfermedades originadas por el trabajo, conocidos estos como trastornos musculoesqueléticos ocupacionales, que abarcan una amplia gama de enfermedades inflamatorias y, de, y degenerativas del sistema locomotor entre los cuales podemos mencionar las inflamaciones de tendones o tendinitis que aparecen especialmente en los antebrazos, hombros, codos y muñecas, esto debido a los periodos prolongados de actividad repetitiva y estática. El dolor y deterioro funcional de los músculos que se producen predominantemente en el área del cuello y hombros. La comprensión de nervios o llamados síndromes de inmovilización que se producen especialmente en las muñecas y en el antebrazo. Y los trastornos degenerativos de columna que afectan mayormente el cuello y la zona dorso lumbar y que se manifiestan sobre todo en personas que realizan trabajos que incluyen movilización manual de cargas y la flexión y rotación de columna. Los puestos de trabajo en la maquila de confección de ropa tienen exigencias disergonómicas. Esto significa que los puestos de trabajo tienen deficiencias de adaptación a las, caracter a las características anatómicas de las personas. Para explicarle mejor a la comisión, usualmente las máquinas de coser están diseñadas para personas posiblemente con otra estatura, con otro peso o con otra característica étnica. Lógicamente, las, las empresas las llevan a Honduras, donde las características físicas y anatómicas de la población trabajadora hondureña nada tiene que ver con la población anglosajona para la cual esa máquina fue diseñada. Entonces, este tipo de deficiencias ergonómicas genera otro tipo de exigencias físicas y psíquicas hacia las mujeres que les generan daños a su salud. Estas deficiencias ergonómicas ya explicadas se encuentran en evidente contradicción con los estándares internacionales que en materia de salud se tienen y estos han sido establecidos mediante el Convenio 01 de las jornadas de trabajo y la recomendación 194 de la Organización Internacional del Trabajo, donde se reconoce que los movimientos repetitivos ocasionan enfermedades de trabajo. El trabajo repetitivo ha sido identificado como un factor de riesgo para la salud, en vista que la realización cíclica de los mismos movimientos miles de veces obliga al mantenimiento de posturas forzadas e incómodas, y esto tiene consecuencias en el sistema locomotor de las mujeres. De acuerdo a nuestras investigaciones, 8 de cada 10 trabajadoras manifiesta que su ciclo de movimiento es de periodo corto de 30 segundos. Esto es de elevadísima repetitividad, representando un altísimo riesgo de daños en tendones, articulaciones, músculos y nervios. Y las jornadas ilegales y estos sistemas de cuota de producción no solo impactan en la salud física de las obreras, también estos están relacionados a su salud mental. Cuando se analizan los trastornos en estudios por género, es plausible observar una mayor presencia de día estrés, ansiedad y depresión en las mujeres, no solo asociadas con las exigencias laborales, sino también aún un, a una serie de exigencias disergonómicas como es el despliegue de la fuerza física o las posiciones forzadas. Derivado de estos factores de riesgo, los síntomas de los daños en músculos, nervios y articulaciones representan índices altos de afectación en las mujeres. Por ejemplo, el 62 de las obreras con jornadas de 9 horas tiene trastornos musculoesqueléticos y en las, y en las obreras, perdón, con jornadas de 12 en un 66 Se encontraron también que los niveles de ansiedad, depresión y otros trastornos psíquicos son más altos entre las obreras que están sometidas a jornadas de más de 12 horas y con exigencia de cumplimiento de meta. El Estado de Honduras no registra información sobre la frecuencia y la gravedad de las enfermedades de trabajo lo que entorpece luego la gestión para la mejoría de las condiciones de, o los ambientes de trabajo, la estandarización de las medidas ergonómicas para prevenir o minimizar los riesgos ocupacionales, especialmente en, esos, en aquellos trabajos peligrosos o insalubres como al que nos estamos refiriendo en este momento. Aún con nuestra cobertura delimitada, en nuestros archivos se encuentran registradas más de 600 denuncias por conculcación de derechos relacionados con el trabajo y la salud ocupacional. Solo en la CODEMO tenemos en nuestros archivos 170 casos con dictámenes, con diagnósticos de trastornos musculoesqueléticos ocupacionales, que obligan a los patronos a adecuar las tareas de los puestos y a las modificaciones ergonómicas de los puestos de trabajo. Además que contamos con 92 casos con dictámenes con riesgos profesionales ya calificados como enfermedad profesional, donde las discapacidades que sufren las mujeres van desde un 23% a un 48% de pérdida de capacidad funcional provocado por la ejecución del trabajo. Esto quiere decir... Si sumamos lo que dije al principio de la edad de las mujeres, estamos hablando que mujeres de 35 años, todavía con capacidad de ser productivas, han perdido el 48% de su fuerza laboral. También queremos decirle a esta comisión que los niveles de diestrés provocan otro tipo de enfermedades, como pueden ser enfermedades cardiovasculares y de diabetes, como por ejemplo la trabajadora Rosadelia Sorto, que a sus 33 años fue retirada de toda actividad económica laboral debido a las, patologías, a las patologías comunes y a las enfermedades de trabajo. A pesar que Codemo ha sostenido varias reuniones con las autoridades de trabajo, no ha sido posible que estas autoridades puedan tutelar los derechos de las trabajadoras y los problemas de acceso real a la justicia se siguen manteniendo. Es evidente que hay una débil institucionalidad porque la Secretaría no cuenta con personal suficiente y especializado para realizar las inspecciones de trabajo y las evaluaciones ergonómicas de los puestos de trabajo para adecuarlos a las características físicas de las mujeres. Esto con la finalidad de implementar los estándares ergonómicos y minimizar así los riesgos de trabajo y que se tomen las medidas preventivas pertinentes. Otra debilidad demostrada por las autoridades del trabajo es que en la zona del Valle de Sula es que no se cuenta en ella con los equipos de medición ni con los recursos de movilización de los inspectores para poder hacer ese trabajo. La Inspectoría del Trabajo, en lugar de realizar su trabajo de supervisión y de tutela de derechos, al contrario, se ha prestado en prejuicio de las trabajadoras para acompañar a las empresas y levantar actas de, de pago de derechos por despido. Esto en una evidente protección as, hacia estas empresas transnacionales y dejando que ellas no se expongan a quedar como empresas di, eh, discriminatorias despidiendo obreras con dictámenes de calificación de riesgo por enfermedad de trabajo. Otro ejemplo de la conculcación del derecho al acceso a la justicia en los casos de protección a la salud es que la seguridad social ha dejado en manos de las empresas la salud de las trabajadoras. Esto ha traído como consecuencia el ocultamiento de sus enfermedades y las remisiones tardías a los médicos especialistas de la seguridad laboral. Y ustedes saben que entre más tarde lleguemos a ver a un médico, nuestra enfermedad se puede volver incurable o sin remisión. En vista de estas omisiones, tanto de la Secretaría como de la Seguridad Social y la escasa legislación que hay sobre el tema, ya que nuestro Código de Trabajo vigente no regula sobre los riesgos y las exigencias disergonómicas y no están incluidas tampoco en él toda la gama de enfermedades musculoesqueléticas o de otras de índole psíquicas, para proteger la integridad de las obreras y su derecho a la salud, la CODEMO en representación de 47 de ellas promovió una acción de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que mediante una sentencia se pudiese revisar las condiciones de trabajo, las jornadas de trabajo, los sistemas de producción y la igualdad salarial que estas mujeres tienen derecho, asimismo como su estabilidad laboral. Quiero decirle a la Comisión que hasta este momento han pasado casi tres años. Y la sala constitucional no ha emitido su fallo cedo la palabra entonces a mi compañera maría luisa regalado muy buenas tardes señoras señores comisionados señoras señores de representantes del estado hondureño y todo el público aquí presente eh, por esta razón planteada por la abogada Florencia Quesada, nosotras como colectiva de mujeres hondureñas solicitamos al Estado hondureño la creación de una mesa de diálogo entre la Secretaría del Trabajo, las autoridades estatales y la colectiva de mujeres hondureñas para promover la, una ley sobre salud en el trabajo. En este sentido, la colectiva de mujeres hondureñas ya cuenta con una propuesta eh, borrador de ley, la que ha socializado con las trabajadoras de la maquila y con organizaciones del movimiento social. Eh, por otro lado, el segundo punto es que se otorgue presupuesto suficiente, recursos y personal a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, capacitación y la contratación de personal especializado en materia de salud en el trabajo para que pueda atender para que pueda dar respuesta a la problemática que están enfrentando las y los trabajadores de la industria maquiladora en Honduras. Eh, luego estamos planteando que se realice un diagnóstico, porque en Honduras el Estado hondureño no tiene estadística sobre la problemática de salud ocupacional que están enfrentando las trabajadoras hondureñas, especialmente de la industria de la maquila. Entonces, estamos planteando que el Estado realice un diagnóstico sobre las condiciones que viven las trabajadoras en esta industria, acompañado de estudios ergonómicos de los puestos de trabajo, de las plantas que ya existen y que además exijan o eh, aseguren que las plantas maquiladoras que van a instalarse de hoy en adelante previo hagan estudios ergonómicos para que adapten los puestos de trabajo hacia las trabajadoras y no los puestos hacia ellas. Porque estamos hablando que cuando hay turnos de 4x4, eh, hay dos trabajadoras que ocupan la misma máquina, el mismo puesto y son trabajadoras de diferentes estaturas. También eh, que el Estado le dé atención especial, urgente a las trabajadoras que tienen problemas provocados por la actividad laboral y que tienen dictámenes incluso por enfermedades profesionales o dictámenes de reubicación de puestos de trabajo, que deben hacer estudios ergonómicos urgentes y deben de reubicar a estas trabajadoras, porque son trabajadoras que están eh, discriminadas en viviendo, sobreviviendo, haciendo... Cualquier actividad en una bodega o hasta en las cafeterías. Además, estamos también diciendo que solicitando a la comisión que en su visita a Honduras visite el departamento de Cortés y que conozca la situación. Que están sobreviviendo las obreras de la industria maquiladora. Mujeres que muchas de ellas ni siquiera pueden peinarse o en otras ocasiones ni siquiera chinear a sus bebés. Eso es grave. Eh, especialmente, nosotras decimos que la comisión, al llegar a Honduras, pues se aboque al departamento de Cortés y a la, al municipio de Choloma y Villanueva, que son los dos centros que concentran la mayor parte de la industria maquiladora. Luego, que la comisión monitoree a través de la unidad de derechos económicos, sociales y culturales, y eventualmente a través de la redatoría. Eh, los, eh, la situación, eh, monitoreé la situación anteriormente planteada, porque sabemos que estas son condiciones de derechos humanos, que son situaciones que tienen que ver con la vida y tienen que ver con la salud de las trabajadoras de la industria maquiladora. Luego, estamos planteando también que la comisión incite a la. Eh, al Estado a la creación de políticas públicas que aseguren un empleo digno, un salario justo, la salud y la vida de las trabajadoras de la industria maquiladora. No es posible que mujeres entre 18 y 35 años estén con discapacidades hasta del... 48%, ¿qué significa eso? Que el 48% de su vida ya no es funcional. ¿Puedo dar un par de segundos para que se cierre en el tiempo constante? Ya. Entonces, ¿qué? segundos para Bueno, prácticamente bueno, estamos eh, um, diciendo que la Comisión. Haga un llamado al Estado hondureño para que asegure que los empleos en la industria maquiladora sean seguros y libres de violencia. Gracias. Thank you very much. Can I offer the floor to the representatives of the State of Honduras to respond, Honorable Attorney General? Gracias. Para presentar la posición del Estado ante la exposición de los peticionarios, le cedo la palabra a la abogada Carla Cueva, subsecretaria de Derechos Humanos y Justicia. Muchas gracias, señor Procurador, señores comisionados, a los miembros del grupo de peticionarios. De nuevo, un atento saludo. Nos conocemos desde hace muchísimos años. Y, y bueno, eh, importante tomar en consideración, importante también eh, todo el planteamiento que ha hecho Codemo, nos parece como muy específico, muy científico y muy ilustrativo. De hecho, eh, el Estado de Honduras, ante lo manifestado por la Codemo, en la solicitud que hiciera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos gustaría informar algunos avances en la materia planteada. En el mes de noviembre del 2013, el colectivo de mujeres hondureñas CODEMO presentó al despacho ministerial de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social un plan de trabajo o ruta a seguir en el caso de las mujeres afectadas y dictaminadas por la Comisión de Invalidez del Seguro Social o Instituto Hondureño de Seguro Social para la reubicación laboral. Este mismo plan, eh, en el momento de la presentación, incluía la solicitud para que inspectores de trabajo, mediante un informe, procedieran a la notificación a las empresas para la rotación de puestos de trabajo, a la aplicabilidad de estudios ergonómicos y a la elaboración de un procedimiento de reubicación laboral. En respuesta a este planteamiento, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Dirección General de Previsión Social, procedió ya a revisar y a documentar los expedientes de las trabajadoras. En las listas eh, brindadas por el colectivo de mujeres de Honduras eh, CODEMO. Sobre la solicitud de estudios ergonómicos, el Departamento de Medicina, eh, Higiene y Seguridad Ocupacional se encuentra elaborando un procedimiento para realizar las evaluaciones ergonómicas. Para el desarrollo de esta actividad, se hace ya la gestión ante la gerencia administrativa de la Secretaría. Eh, sobre la importancia de obtener el financiamiento para desplazar al personal técnico de este departamento a la ciudad de San Pedro Sula, presupuesto que será incluido ya en la partida presupuestaria de la Secretaría de Trabajo para el año 2015, eh, aprovechando la elaboración de los planes operativos anuales y los planes presupuestarios de las Secretarías e instituciones públicas. Actualmente la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social cuenta con un procedimiento estandarizado para la reubicación de trabajadores y trabajadoras dictaminadas para su reubicación por riesgos profesionales. También es importante destacar que eh, durante el año 2014, la Secretaría de Trabajo ha sostenido cinco reuniones de trabajo presididas por las autoridades de dicha Secretaría para darle seguimiento a los compromisos contraídos con la organización CODEMU, con lo que sea, se hace manifiesta la voluntad de contribuir a resolver lo planteado por el colectivo de mujeres y aún con el conocimiento de que los trabajadores y trabajadoras de la Maquila están afiliadas al Instituto Hondureño de Seguridad Social, por lo que deben gozar del beneficio que brinda esta institución, incluyendo el análisis de puestos de trabajo, estudios ergonómicos, evaluaciones médicas y reubicaciones laborales, según dictámenes emitidos por dicha institución. Como próximo paso se ha concertado una reunión de trabajo para la segunda quincena del mes de noviembre, con la presencia también de la Secretaría de Derechos Humanos y Justicia, para dar continu continuidad al tema y contribuir a la búsqueda de una solución. No obstante lo anterior, el Estado de Honduras considera importante informar a la Honorable Comisión que la Secretaría de Trabajo durante el año 2014 ha sancionado ya a ocho empresas de maquilas por diversas infracciones y actualmente tiene 135 procesos iniciados en contra de maquiladoras por varias transgresiones. También es importante recordar que en materia de política y de legislación, ya Honduras cuenta con la Política Nacional de la Mujer o el Segundo Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 2010-2022. También la política pública y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, donde se eh, incorporó un amplio, amplio capítulo de derechos de la mujer, en la que también han sido plasmados algunos eh, pasos importantes a seguir para garantizar los derechos de las mujeres trabajadoras. Y, y en materia normativa también se cuenta ya eh, vigente desde el año 2004 el Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. También es importante dar a conocer a la Comisión que ya fue elaborada la propuesta para la armonización del marco legal hondureño con la normativa internacional en materia de mujeres, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Española. También, a través de la coordinación del Instituto Nacional de la Mujer, se ha elaborado la normativa para la adopción e implementación del Sistema de Gestión de Equidad de Género, CISEG que ha sido aprobada por la Oficina Hondureña de Normalización a través de la Comisión Hondureña de Normas Técnicas, que tiene como objetivo la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como prevenir la discriminación y el hostigamiento en el ámbito laboral. La norma hondureña fue aprobada por la Comisión Nacional de Normas Técnicas, la cual figura en acta de aprobación de normas del organismo hondureño de normalización con fecha 12 de diciembre del 2013, número de referencia OHN Pleca CHNT Pleca 15. La obtención de la certificación del sello de equidad permitirá a las empresas en las cuales se implemente mejorar su posición en términos de eficacia en la gestión, así como demostrar su compromiso con la transformación de la cultura organizacional. En términos de logros se citan los siguientes. Diseñado el plan de implementación del sistema en las empresas, herramientas diseñadas para la implementación del CISEC y hay seis empresas en fase de asesoría, cuatro empresas en fase de acercamiento y socialización y ya se han desarrollado visitas de campo de personal del sistema a las empresas. También en el año 2014 se está por firmar un convenio con CARE para iniciar un proceso de asesoría a las empresas asociativas apoyadas por el proyecto Nutriendo el Futuro de CARE. En materia también de derechos económicos, derecho a la educación y desarrollo de la mujer, eh, como se establecía ¿no? la, para tratar los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres en Honduras, es importante destacar que la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social implementa el programa Mujer Trabajadora que tiene como misión garantizar en la estructura social la incorporación del trabajo de mujeres y hombres en igualdad de condiciones laborales y jurídicas, que le aseguren el pleno goce de sus derechos en cuanto a condiciones generales de trabajo, orientación, organización, seguridad y salud en el trabajo. Es importante también destacar en materia de derechos económicos, sociales y culturales los procesos de formación a 9.362 educadores y educadoras voluntarios y técnicos como educadores de educación prebásica, educadoras para la atención de primera infancia, eh, educación alternativa no formal eh, a través del Instituto Nacional de Formación Profesional en 16 departamentos del país. Eh, estos señores eh, comisionados son algunos de los logros. Consideramos importante la propuesta del diálogo que está proponiendo CODEMO. Creemos que se puede avanzar si nos sentamos a la mesa para poder buscar una solución conjunta y avanzar en esta solicitud que ha presentado la CODEMO ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Gracias. Thank you very much to the representatives of the state, Um, I wanted to first give the floor to the Commissioner with Responsibility for Economic, Social and Cultural Rights, Commissioner Vanuki. Gracias, dear President. Também agradeço as informações aportadas, muito importantes para o acúmulo de informações e dados, bajo minha responsabilidade em la unidade temática e em la construção de uma futura relatoria especial, que ainda não existe, uh, voltada ao trabalho em questões desk e algumas perguntas que tenho para aclaração. A primeira e mais importante é que em los dois relatos me, me causa me, me, um pouco estra, estranho não ir uh, referências a sindicatos de trabalhadores, de trabalhadoras. Eu tenho uma vida de 30 anos de sindicato de trabalhadores, que não há sindicatos, os são pouco relevantes. As mulheres também se organizam em defesa de seus direitos em âmbito sindical. Outras, outras perguntas. Quando falam de las maquiladoras e de empresas transnacionais, eh, me gustaría saber um pouco mais de isso, porque há aqui um interesse crescente por dois temas: eh, de las obrigações extraterritoriales de los Estados. Me gustaría saber nomes delas das de transnacionais quais são as sedes dos países de origem e também para um outro tema de interesse crescente de la CIDH, que que levar a discussão sobre direitos humanos a las empresas a buscar as direções das empresas para conduzir as denúncias a ser um monitoreo dentro do capítulo da chamada responsabilidade social de las empresas Global Compact. Pergunto sobre eh, sua experiência em estes casos, de que houve menções Organização Internacional do Trabalho, mas como é a ação da OIT para Honduras? Se si está presente, se si há trabalhos, se si as principais convenções da OIT... São reconhecidas por el Estado hondureiro. Me gustaría compreender melhor uh, a la, la, la questão da jornada de trabalho, que se falou entre 72 horas. É, como é isso? É, a lei permite, ou é os tratados especiales abrem espaço para isso? Se Há fiscalização, sinoai há também é a zona pergunta para os representantes de Estado. Me gustaría saber da sociedade civil uh, também uma uma aclaração de de contexto. Se este cenário, este quadro, é um quadro constante. Se há avanços como foi mencionado por la representação do Estado, eh, o SEAI eh, deteriorou, inclusive porque é um país que ha vivido um recente trauma político importante, então me gostaria compreender melhor. Agradeço la, a la invitação para uma visita a Cortés e me parece, por informações, que ela. Secretária de UNTA, foi que está em los planos de la visita, estar presente também nesta área. E a los representantes do Estado, em especial, em eh, tempos recentes, eu eh, tive, por razões de eh, problemas de saúde, de última hora, de cancelar duas visitas a Honduras. Uma primeira era para um momento em que todos os candidatos presidenciais iam afirmar um compromisso em defesa dos de direitos humanos. E a segunda era para a apresentação do Plano Nacional de Direitos Humanos. E, lamentavelmente, eu eh, não sou uma pessoa que tem graves problemas de saúde, mas hubo uma coincidência, então, será la, esta a oportunidade de dezembro de conhecer Honduras. E me pergunta, muito interessado que sou em os planos de ação em direitos humanos, se o plan de acción em direitos humanos, si eh, humanos de Honduras contempla com um bom espaço os direitos econômicos, sociais e culturais. Obrigado. Comissão sí, Roscoe. Obrigado, presidente. Sí, também agradecer a ambas partes por sua... participación en esta audiencia que le permite hacer visible a la Comisión Interamericana las malas condiciones laborales de las mujeres de la industria maquiladora en el departamento de Cortés, conscientes de que infortunadamente también es una situación que, de, que prevalece en otros uh, países, incluso de misma Mesoamérica. Eh, 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 Sí, eh, le, eh, a, agradezco esta información y también eh, es claro que, que se ha hecho mención de que han recibido, por ejemplo, la organización, una de las organizaciones peticionarias hasta 600 denuncias en este sentido. Eh, entendería que no todas ellas han sido el conocimiento de, la, de, de las autoridades estatales, de ahí alguna diferencia. Eh, 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 en las cifras que se han mencionado, pero agradecería qué ha ocurrido con esas 600 denuncias, verdad? Porque ya nos nos comenta eh, eh, el, la, la subsecretaria eh, que ha habido eh, eh, ocho empresas que se han sido eh, sancionadas y 135 procesos pendientes. En fin, agradeceríamos mucho el, el que nos pudieran Facilitar ya eh, eh, información más precisa sobre esta eh, situación, ¿verdad? Y que a mí me también eh, eh, consultaría eh, si, eh, cuando llega, por ejemplo, a establecerse que hay un riesgo de trabajo, una enfermedad profesional, en fin, eh, derivado de, de, de esta dura duras condiciones de, 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 de dentro de la industria de la maquiladora. Si ya eh, una vez que se determina que, que, que hay esta enfermedad, se, ahí la seguridad social eh, interviene y apoya en ese sentido. Evidentemente la aspiración es, es preventiva, ¿verdad? Para impedir eso, me queda claro pero también esa, esa, es, eh, ya una vez que se determina si, si ya quedan protegidas las mujeres de alguna manera en el entendido de que la ambición es evidentemente que, que no se llegue a esa situación y que, y que mejoren las condiciones laborales y no estas jornadas excesivas que se han mencionado salarios reducidos etcétera eh, finalmente eh, eh, yo le en la línea de lo que ya comentaba el, el comisionado Banuki. Eh, los mecanismos, le consultaría al Estado y también la perspectiva de, la, de, la, de las organizaciones peticionarias sobre el particular, pero le preguntaría al Estado los mecanismos de supervisión que habrían respecto a estas eh, estos, eh, empresas o industrias maquiladoras a efecto de revisar las condiciones laborales, si se hacen visitas, con qué frecuencia qué resultados, siempre con un ánimo preventivo. Y eh, eh, porque, bueno, se, se mencionaba que atendiendo algunas de las denuncias, o a lo mejor fue una mala comprensión de mi parte, que ya se estaría previendo que se pudieran trasladar a algunos eh, inspectores para a San Pedro Sula, pero bueno, esto implica que regularmente no se hacen las... Las fiscalización. a lo mejor es una mala comprensión de mi parte, pero sí quisiera que me lo aclararan, por favor. Gracias. A few questions from me, and then um, I'll also offer a moment for the, the Rapporteurship Executive Secretary at Staff to also ask a question. I wanted to have a better sense of what a day in the life of one of the women you're describing. works in the textile industry looks like. Um, do you get breaks? How long are those breaks? Um, I noticed we did get information on the length of the day, um, the work day, which we were told was a long day for many women. As also interested in having a sense of the lifespan, the life history of many of these women so you mentioned many are between the ages of 18 and 35. You also mentioned that many suffer as a result of the work from permanent disabilities. That suggests to me that for many they can continue to do the work um, which they have been doing um, after the age of 40. Um, what do those women end up doing? What are their lives like? Um, I'm interested in having a sense of the longer life history of women who spend their early years in this industry but suffer permanent disabilities as a result. Somewhere I thought I noticed that significant numbers of men also work in the textile factories. I don't know if that's correct. Um, one statistic I saw was that it was about 50 50. Um, and I wondered whether men and women do the same kinds of work. Um, within the, this industry, whether there's any gender segregation um, within this workplace, and whether they suffer from some of the same challenges and difficulties, or whether there are different considerations relating to um, men and women. And then finally, to the state, I just wanted to be clear on whether there actually is health and safety, occupational health and safety. Legislation in Honduras, which would apply to the textile workers um, that we have been hearing about in this period. And then finally, briefly, R Rosa Solorio. Thank you, Madam President. Uh, muchas gracias a los peticionarios al Estado por la información aportada. Unas preguntas muy breves. Ustedes mencionan una serie de denuncias de casos que han tenido conocimiento dentro de las maquilas y teníamos una consulta sobre si han recibido eh, denuncias de casos sobre acoso laboral y acoso sexual dentro de las maquilas y también casos relacionados con violaciones de derechos eh, sexuales y reproductivos. También nos ayudaría mucho a entender mejor la ruta que siguen estos casos cuando son denunciados ante las autoridades y qué tipo de recurso tienen las mujeres que trabajan en las maquilas eh, para denunciar estos casos y, y si conocen problemas de la efectividad. De estos recursos. Y para el Estado, solamente dos preguntas muy breves. Uno, si hay espacios institucionalizados en que las trabajadoras de las maquilas pueden participar o tener algún tipo de incidencia eh, en la legislación, en el diseño de políticas públicas y las intervenciones que ustedes han mencionado. Y por último, si ustedes. Eh, difunden algún tipo de información tienen algún tipo de campañas de sensibilización o algún tipo de medida pública que adoptan para hacer disponible información que es relevante para el trabajo de las mujeres que están empleadas en estas maquiladoras por ejemplo formas de regulación de estas maquiladoras recursos disponibles para interponer denuncias etcétera gracias Some of the answers to the questions which we have for you, because we only have about three minutes for your response. <laughs> okay. Voy a tratar de ser eh, bastante breve. Eh, acerca del derecho de sindicalización, en Honduras, en la empresa privada, los índices de, de sindicalización son bien bajos. Los, los niveles de sindicalización están más en las empresas o organizaciones del Estado que casi todas tienen sindicatos, pero en las empresas privadas es bien complicado. En las empresas privadas nuestros eh, estudios nos dicen que tal vez un 1% eh, está afiliada a un sindicato. Eh, sobre el impacto de las transnacionales, bueno, los acuerdos eh, económicos lógicamente colisionan con los tratados de derechos humanos. Eso, eso para mí lo tengo muy clarito. Y eh, como estos acuerdos comerciales imponen a estos países eh, periféricos cuotas, lógicamente eh, los países para ranquear tienen entonces que explotar o sobreexplotar a la gente que hace ese producto. ¿verdad? Eh, y eso tiene que ver con las jornadas de trabajo, con los sistemas de cuotas que yo les he explicado un poquito. En el caso de la región centroamericana, Honduras ranquea como el primero de Centroamérica en la exportación de prendas de vestir. ¿verdad? Y en Honduras están eh, trabajando subsidiarias de matrices eh, de casas comerciales, tanto canadienses como de Estados Unidos. Por ejemplo, de Canadá tenemos eh, fábricas subsidiarias de Gildan Activewear. Y de Estados Unidos tenemos fábricas subsidiarias de Haynes, Brands Inn y eh, Nike, y de Europa Adidas. Y hay otras más, ¿verdad? El caso de las jornadas de trabajo, comisionado Banuki, yo creo que esto es un tema muy importante. Las jornadas, cuando se extienden a 72 horas, esto quiere decir que las mujeres hacen. Sus 44, sus 44 horas de jornada regular, pero hacen horas extras que pueden ser de noche o que pueden ser otro día extra, que igual son de 12 horas. Entonces eso va sumando las 72 horas a la semana. Y por los bajos salarios, las trabajadoras se, es como una sobrecarga inducida. O sea, si yo quiero mejorar mi ingreso salarial, me tengo que someter a sobreproducir y a esas jornadas, porque los salarios son muy bajos en ese tipo de industria. Y respecto a lo otro, me parece, eh, comisionada Tracy, que por escrito nosotras le podemos mandar el resto de las, eh, de las preguntas que aclararon, porque sí tenemos conocimiento eh, respecto a problemáticas de acoso sexual y hostigamiento y qué es lo que ha pasado en las instancias de solución en la Secretaría de Trabajo con esos temas. Los problemas de la fiscalización o la supervisión que hablaba el comisionado Banuki, ¿verdad? Eh, que ahí hay una debilidad. De eso. Es importante. We only have about 30 seconds. So very, very short time. Es importante solo decir que las reuniones que hemos sostenido con la Secretaría del Trabajo es una realidad. Pero los acuerdos han quedado en papel. Tenemos dos grupos de trabajadoras, por ejemplo, uno que está en una en una cafetería y otro grupo en una bodega en condiciones infrahumanas y a casi un año la Secretaría del Trabajo no ha hecho nada. O sea, reuniones más reuniones y más acuerdos, pero en la práctica ese plan ni siquiera han dado una respuesta concreta para ejecutarlo. Can I hand back to you, Subsecretario? Tren eh, señora comisionada, señora, señora, señora comisionada, eh, so solamente para pedirle al Estado porque quizás esta es una buena oportunidad para reanudar el diálogo uh -huh. y poner como temporalidad que puedan ofrecer una fecha de reunión para re en Honduras con la CODEMU okay. para dar seguimiento. Sure. Tres minutos. Ok. Eh, con, con relación a la primera pregunta sobre la referencia a los sindicatos, es importante destacar que desde el sector manufactura textil se encuentran sindicalizadas 14 empresas que cuentan con, con sindicato y 11 empresas con pacto colectivo del sector manufacturero textil. Es importante el planteamiento porque eh, los planteamientos de las trabajadoras y trabajadores se elevan por medios de esos sindicatos y también vemos importante que también están siendo apoyadas y defendidas también por las ONGs, como la CODEMO, por ejemplo. En segundo lugar, si el plan de acción en derechos humanos contempla los derechos económicos, sociales y culturales, rotundamente sí. Se hizo una consulta en los últimos cuatro años para elaborar la política y el plan de acción. Participaron más de 9.000 personas, 800 ONGs y 700 instituciones públicas. De hecho, contempla todas las recomendaciones de los órganos de tratados al, al Estado hondureño, incluido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y un paréntesis, el informe de país fue presentado ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el 9 de mayo del 2014. ¿Cuáles son los mecanismos de supervisión? ante la, eh, la consulta que el comisionado Orozco hacía, con qué frecuencia, y eh, la referencia a los inspectores. De hecho, quienes se van a trasladar al sector de Cortés es el equipo del Departamento de Medicina, Higiene y Seguridad Ocupacional, que tiene su base central en Tegucigalpa, eh, en la sede de la Secretaría de Trabajo. Si la seguridad y salud ocupacional se aplica también a la industria textil, eh, sí, a través del Código de Trabajo y el Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes traba de Trabajo y Enfermedades Profesionales. ¿Cuáles son los espacios institucionalizados de participación de las mujeres, por ejemplo? Entonces es importante mencionar que se han creado ya eh, por parte de la institucionalidad pública un mecanismo de las alianzas de mujeres gestoras para el desarrollo, como una estrategia para promover la participación plena e igualitaria de mujeres en todos los niveles de toma de decisiones, con el objetivo que se integren organizadamente como actoras y beneficiarias en los procesos de desarrollo de sus municipios. Se han integrado 19 juntas directivas en 19 municipios de la región central y se han realizado más de 109 capacitaciones también, eh, 190 capacitaciones en el tema de planificación y desarrollo local cuáles son los espacios de denuncia evidentemente la secretaría de trabajo cuenta con el programa de mujer trabajadora las oficinas municipales de la mujer y ya se han presentado eh, 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 e implementado cuatro procesos por hostigamiento laboral en la secretaría de trabajo y seguridad social no sé si pude responder todas las preguntas muchas gracias thank you uh, attorney general antes que cierre la audiencia, señora presidenta, yo entiendo que a eso va. Entonces, en eh, representación del Estado de Honduras, queremos eh, felicitar a la comisión por la organización de este 53 periodo de sesiones, a los, eh, también a los peticionarios en las mesas de trabajo y en estas audiencias que hemos trabajado el día de ayer y de hoy. Decirles, pues, de que miramos también con mucha esperanza y con muy buenos ojos la visita que van a realizar. En el mes de diciembre lo esperamos con las puertas abiertas. Sabemos que vamos a avanzar mucho en el tema de los derechos humanos y que nuestro Estado está con toda la buena voluntad de aportar eh, todo lo necesario para eh, avanzar en ese tema de los derechos humanos. Y quería manifestar eso antes de que cerrara la sesión y decirles que estamos muy agradecidos por las atenciones de ustedes, los comisionados, tanto el personal también del SIDH y nos vamos muy agradecidos como Estado. Uh, thank you very much, Attorney General. I'm hopeful that you can still agree on a date for the meeting in November um, with, the, with the organizations that serve um, the petitioners here. I wanted to, to end by thanking you for requesting this hearing. The Commission often doesn't receive a lot of information about women workers and I, for me, this has been a learning experience, and i think it's extremely valuable information for the commission to have, especially as it, it plans its visit to um, honduras for december. to the state, um, the commission looks forward um, to learning more about the situation, following up um, on our previous report and our many reports in relation to the human rights situation and on a range of issues on our, in our visit in december. Um, to everyone who has participated in this hearing, um, thank you very much.